Podemos ir un poquito a Midrill. ¿Qué es Midrill? Midrill es cómo solucionar un conjunto de problemas muy específicos donde querés verificar algo como si tuvieras la blockchain entera, pero no la tenés. Es así de simple. Normalmente lo haces teniendo un Snark realmente pesado, criptografía muy sofisticada, pero debido a que hiciéramos cardano de la manera correcta y tuvimos un montón de previsión, fuimos capaces de aparecer con algo que es mucho más liviano que lo que está haciendo Mina, Chelo, no necesitamos plumo, Snark super sofisticados, solo con criptografía de umbral fuimos capaces de crear estos hermosos certificados que los operadores de Staple pueden construir y su existencia permite a la gente verificar estado y transacciones como si tuvieran un nodo completo mientras que podrían estar haciendo eso en un cliente liviano esto es absolutamente esencial para escalabilidad también para la usabilidad porque al final del día el arco iris, la vasta a a mayoría de la gente va a estar utilizando sus teléfonos celulares laptops clientes navegador este tipo de cosas y si no tienen la habilidad para hacer esto tienen que confiar en un tercero así que efectivamente centralizaste algo que debería ser descentralizado durante 24 semanas trabajamos con un gran socio Gawa. Ahora llegamos a un punto donde lo estamos abriendo y los operadores de stake pool y los que están comenzando a instalarlo jugar con él, porque serán los que estarán construyendo los artefactos middle, hay software de valor añadido encima de sus stake pools y con suerte se convierte en un estándar abierto que las billeteras pueden integrar billeteras livianas por seguridad y nodos completos para validación paralela a épocas, así que tenés un arranque mucho mucho más rápido para los nodos completos.